el Bicentenario y la Reconstrucción Nacional. El 15 de septiembre del 2021, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica celebrarán el Bicentenario de Independencia de España, pero dependientes de otras naciones. Sumados en una profunda crisis socioeconómica, nuestro país continúa recuperándose de un retraso en todos los planos, agudizados por los fenómenos climatológicos, la depresión tropical ETA y el huracán Iota, que nos abatieron en noviembre del año pasado. La evolución de la República, pero yo creo que hay elementos torales que uno puede identificar, ¿verdad? Sigue existiendo una población mayoritariamente excluida, que vive en los márgenes de las decisiones y de las prebendas que debe de garantizar el Estado. En 1821 la población hondureña andaba alrededor de 140.000 personas en todo el territorio, un país regionalizado, sin la existencia de un poder central fuerte, pero la decisión de ese proceso histórico fue fraguado por las élites. Las élites capitalinas de lo que era aquel entonces la Capitanía General de Guatemala, ahora Centroamérica, decidieron el 15 de septiembre de hacer la proclama y segregarse políticamente de España. Enviaron los bandos, las copias de los bandos por todos los ayuntamientos del territorio centroamericano, proclamando la independencia. La iglesia también dejaba por sentado el monopolio del ritual religioso y cultural en 1821. Entonces prácticamente se empezó los primeros años, primeras décadas de la República en una profunda contradicción. Consolidar una república con instituciones, con los tres poderes del Estado, según la teoría de Montesquieu, o que es seguir manejando esa descentralización regional liderada ahora por caudillos, grandes hacendados, latifundistas de las familias criollas de aquel momento. Y esa contradicción siguió por todo el siglo XIX. En el siglo XX hubieron otras reconfiguraciones, la llegada de inversores extranjeros, un capitalismo transnacional mucho más fuerte y consolidado, que permitió que los recursos del país fueran a parar a los grandes bancos, a las grandes empresas en el extranjero, una élite que no logró consolidar una estructura de cohesión nacional, mucho menos un estado de bienestar social. Hemos venido experimentando en el último siglo, en el siglo XX, un proceso constante de crecimiento de la pobreza, de descomposición de las relaciones comunitarias, a tal grado que el Estado se ha visto tan reducido. Algunos le llaman Estado fallido, yo le llamo Estado no consolidado, porque no pasó por un proceso de consolidación como la narrativa liberal nos ha explicado en el siglo pasado. No se logró consolidar el Estado. La única forma que hicieron para tratar de centralizar la política con ayuda de Estados Unidos, ahora como factor decisivo en la política hondureña a partir de los años 20 y sobre todo con el régimen de Carías Andino, fue la imposición a través de las armas. ¿Cómo Carías consolidó el poder presidencialista? A través del uso de las armas, a través del control de comandantes de armas que ejercían violencia y represión en cada una de las regiones del país, a través de nuevas tecnologías como es el aeroplano, la fuerza aérea que sirvió para monitorear cualquier levantamiento que existiera en el territorio. Eso fue una consolidación a través de las armas, pero no una consolidación a través de una cobertura de educación, de salud y de bienestar a la población. La población seguía siendo excluida, las áreas rurales totalmente excluidas. A mediados del siglo pasado todavía el 75% de la población vivía en el área rural. Cuando terminamos el siglo XX vivimos un proceso fuerte de migración del campo a la ciudad o a las plantaciones bananeras, y eso generó ciertas reconfiguraciones en el territorio, explosiones demográficas en las ciudades, incapacidad de las ciudades de poder asumir ese reto, de poder involucrar a toda la población en el proceso, en la vida comunitaria de la ciudad. Eso generó a finales del siglo XX una degradación de las relaciones en los barrios, principalmente de las ciudades más grandes del país, llevando al país a unas olas de violencia descontroladas y un crimen organizado creciente a partir de finales de los años 70 que penetró todas las estructuras del Estado en lo que es el tráfico de drogas por el territorio nacional. A tal grado entonces que el país, aunque desde los años 80 vivió un proceso de constitucionalización a través de procesos eleccionarios cada 4 años, no ha significado grandes cambios para el pueblo marginal del país, que es la mayoría del pueblo.
hemos visto imposiciones, hemos visto fraudes y golpes de Estado en este proceso. Hemos visto un modelo neoliberal implantado con mucha fuerza desde las estructuras de élite del país, que simplemente ha beneficiado a pequeños grupos corporativos del país y ha permitido la entrega de casi todos los recursos naturales a inversores externos, prácticamente dejando un país dominado por las fuerzas capitalistas externas, con un Estado reducido, con un sector trabajador organizado, disminuido totalmente, que ya no tiene la capacidad de accionar para defender sus prebendas laborales. Ese es el escenario que tenemos ahora ahí. Y la desesperanza, que ha crecido enormemente y que ha generado en mayor medida en los últimos 20 años un flujo de personas escapando del país. La migración, la remesa. 1 millón de hondureños viven en Norteamérica, más otros hondureños que viven en algunas regiones de Europa, que son los que actualmente envían más de 5.000 millones de dólares. Estamos hablando de unos 140.000 millones de lempiras, que por lo menos eso fue lo que recibió el año pasado. Nuestro país está pasando por una crisis sanitaria sin precedentes a raíz de la pandemia COVID-19 y que continuamos aún combatiéndola con las uñas ante el mal manejo de las autoridades gubernamentales, que juegan con las cifras a su antojo o a conveniencia para taparle el ojo al macho, pero que repercute a nivel internacional, dejándonos rezagados en la entrega de insumo de vacunas por las empresas farmacéuticas y organismos que rigen la salud a nivel global. Según autoridades gubernamentales, 2.9 millones de hondureños resultaron afectados, mientras que la CEPAL estima que fueron 4 millones, con un impacto negativo en infraestructura vial, vivienda, agro, desarrollo social e industria. La evaluación de pérdidas y daños realizadas por la CEPAL a solicitud del presidente Juan Orlando Hernández, y que contó con el apoyo del gobierno, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y el Sistema de las Naciones Unidas, entre otros cooperantes. Los efectos de la pandemia COVID-19 provocaron el retroceso de 5 puntos en la economía del país, estimando las pérdidas en 55 mil millones de lempiras, mientras las pérdidas por los fenómenos de ETA y IOTA en alrededor de 45 mil millones de lempiras, unos 1.879 millones de dólares, lo que generó una reducción del 0.8% del Producto Interno Bruto. Nuestro país necesita, para recuperar y estabilizarse, un estimado de 100 mil millones de lempiras. El gobierno invertirá 19 mil millones de lempiras en la primera fase de reconstrucción, con fondos externos, trabajos que ya empezaron y otros que se realizarán por el siguiente gobierno, pasando la estafeta y saliendo del compromiso las autoridades actuales. La economía de Honduras, con 4 de 10 habitantes sin recursos siquiera para adquirir un plato de comida al día, cayó un 10.5% tras la pandemia y los huracanes ETA y IOTA, con una influencia negativa del 7% en la infraestructura, la agroindustria y MIPINES. El sector privado fue el más afectado, con más de 36.210 millones de lempiras. El sector público sufrió efectos de 9.548 millones de lempiras. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces usted puede escribir una propuesta. E inclusive contratan consultores pagándoles un montón de dinero para que escriban propuestas. Hay gente que es muy buena para eso, ¿no? Y el político lo puede decir en un medio de comunicación, en un mitin público. Pero eso es lo más fácil. Pero ejecutar es difícil. ¿Por qué? Porque esos planes y esas proyecciones de reconstrucción o de plan de país o el nombre que le quieran poner, no llevan consigo una verdadera reforma estructural de las instituciones del Estado. No lleva consigo un proceso democratizante de las instituciones, de la representatividad y de los derechos que tienen las comunidades. No lleva consigo eso. Sigue premiando el despojo de los recursos, la imposición del saqueo, pero no la democratización social y política y económica del país. Mientras no se logre eso a través de una gran concertación nacional, de un acuerdo constituyente, de redactar una nueva Carta Magna, de generar nuevas reglas del juego, de construir un proyecto de país que proteja los derechos de los recursos naturales del país. Mientras no exista eso,
podrán escribir los planes que quieran. Dentro de la lógica del modelo neoliberal, el país va a seguir sometido al expolio de sus recursos y, por tanto, al crecimiento de la pobreza y a las convivencias violentas en que vive la mayoría de la población en Honduras. Para elaborar un nuevo plan de país, como se desarrolló después del paso del huracán Mitch, hay que tomar ciertas consideraciones, y es que entre 1998 al 2017, Honduras fue el segundo país más afectado, según el Índice de Riesgo Climatológico IRC, que elabora Herman Watch Honduras, aparece en rojo. Se prevé que las costas quedarán bajo el mar en los próximos años. Nuestro país experimenta un proceso de desplazamiento climático que tiene como telón de fondo la ausencia de una política pública ambiental y responda estratégicamente a la gestión de riesgos, ordenamiento territorial y a la justicia climática. El panorama para Honduras en los próximos años no consiste en frenar el cambio climático, sino adaptarse. Si nosotros seguimos desarrollándonos de la misma manera, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Lo que se tienen que hacer es cambiar la forma de desarrollo. En Honduras no existe un interés por transformar el actual modelo de desarrollo y su enfoque extractivista que desde hace décadas despoja a las comunidades de sus bienes comunes naturales, dota de las mejores tierras al sector agroempresarial y deja que los campesinos y campesinas siembren sus cultivos en las riberas de los ríos y emprende grandes complejos habitacionales con el afán de generar riqueza sin importar la vulnerabilidad y los impactos ambientales. Se necesita invertir en unas 13 represas, principalmente en los afluentes de los ríos que cruzan el Valle de Sula y otros sectores estratégicos, con una erogación de $1,500 millones. Para el mes de abril se cree y pretende presentar el Plan de Reconstrucción Nacional Sostenible para gestionar recursos ante la Organización de las Naciones Unidas, Unión Europea, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Centroamericano de Integración Social para la habilitación inmediata de la economía a través de fondos frescos. Pero como todo, siempre hay un pero. Honduras volvió a quedar fuera de la cuenta del milenio debido a que no logró superar 10 de los 20 indicadores. Nuestro país quedó aplazado en los indicadores del control de corrupción y en la efectividad del gobierno. Estos indicadores se alteraron con los manejos de los fondos por las compras sobrevaloradas para combatir la COVID-19, que es de dominio público a nivel nacional e internacional. Ante este panorama se presentarán nuestras autoridades, siendo un panorama gris como el paso de los fenómenos climatológicos ETA y IOTA. Yo pienso que el problema de la corrupción de una sociedad es tal que cualquier camino que decidamos seguir de ahora en adelante para sacar a Honduras de la terrible situación en la que estamos, tiene que pasar necesariamente por un proceso de limpieza de esta lacra que carcome prácticamente cada aspecto de la actividad ciudadana. Si no se hace esto como precondición a hacer cualquier tipo de cambio, no vamos a llegar muy lejos. Si no tenemos problema en aceptar convictos como precandidatos a las elecciones, si no tenemos problema que los corruptos se manejen en Honduras como que si no hubiese pasado nada, entonces no vamos a llegar muy lejos. Yo creo que efectivamente hay que crear estructuras, pero además tener las personas que efectivamente se dedican a analizar y estudiar los orígenes de la corrupción, identificar efectivamente a los culpables a través de procesos limpios y transparentes y castigar de acuerdo a las leyes. Yo creo que si no hacemos un proceso como ese, no vamos a caminar en el camino de la organización ciudadana. Y de ahí en adelante viene un trabajo a largo plazo que es muy importante. Es el trabajo de hacer todos los esfuerzos necesarios para crear un ambiente
en el que la honestidad y la transparencia y la confianza en los, son los elementos unificadores de la trama social. El presidente de la República, al iniciar el año, utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje esperanzador. Este 2021 vamos con todo. Nos levantaremos mejor que antes y estamos golpeados, pero nos levantaremos. Veremos, dijo un ciego, porque aquí no se dejan asesorar o escuchar de los que saben. En el Bicentenario estamos hablando de patria, de nación, de autonomía, de soberanía, y es el Departamento de Estado en este momento que mueve los hilos para tratar de poner los candidatos o lograr una alianza política de cara a las elecciones de noviembre de este año. Entonces no es el pueblo hondureño, no es verdaderamente un proyecto articulado de nación el que está tratando de generar una transición política en el país luego de 12 años del golpe de Estado que ha generado violencia estatal a gran escala. Muchos hondureños han perdido la vida en las luchas de la resistencia, en la crisis electoral del 2017 y en otros momentos históricos, ¿verdad? Profesores, profesionales, líderes de barrio que han sido ejecutados por grupos clandestinos del Estado, por la violenta represión frontal del Estado. Todas estas cosas son las que han pasado y que se tiene que cambiar, pero para eso, como le vuelvo a mencionar, debe de ser una articulación que solo podrá surgir producto de una estrategia programática de todos los sectores, empresariales, profesionales, movimientos populares, sindicales, académicos, etcétera. Si todo el mundo se sentara y se diga, transformemos el país, convoquemos un nuevo pacto social. Qué genial sería que en pleno cumpleaños de los 200 años de la segregación política se hablara que hay un nuevo pacto constituyente, una nueva carta magna con representación garantizando los derechos elementales de la población, garantizando el acceso de los recursos naturales para beneficiar a la población. Ante este panorama desalentador, así se presentarán nuestras autoridades para relanzar un plan de país con poca o nula credibilidad. Esta es la Honduras del Bicentenario, la que estamos heredando a nuestras descendencias.